amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Les voy a enseñar a hacer estas ricas salitas de pollo en uh, enchiladas. Tenemos harina, sal, sazonador a su gusto. Del que ustedes prefieran, yo uso esta marca porque es picosito. Le voy a poner una cucharada entera. Lo voy a revolver muy bien con la harina. A que se mezcle todo muy bien, todo, todo muy bien, la sal y el sesonador. Y le voy a poner mis salitas ya cortadas en secciones adentro y las voy a, a, a bañar muy bien con esta harina. Después las voy a poner a freír. Como ven ahí tengo ya las salitas que ya las batí y se embarraron bien de esa harina. Ahí las metí a freír. Ya están casi listas. Um, se dejan como por unos 6 minutos más o menos porque como tiene hueso, entonces la dejamos por ese, ese tiempo. Como ven ahí, le puse eh, la salsa, pues dicen que es buen uh, Sauce. Uh, Salsa para alas. Y ahí las tengo con los tenders que había hecho antes, que les dejo el video en, en el otro... En, se los dejo la receta en otro video. Y lo acompaño con salsa ranch o con aderezo ranch. Espero les guste esta recetita, la preparen y me dicen qué tal les quedó. Muchas gracias.